que el certamen internacional de la belleza 2015. Invitamos a Chile. Todos en grupo, vamos a invitarlos en grupo a los candidatos por el título de Mister Universo Mundial 2015. Candidato número uno, destinando al primer representante de Chile. Haití 2015. ¡Bravo! ¡Bravo!
seleccionado de un total de 30 participantes, arribaron 10 candidatos a nuestra ciudad. No.
presentamos en forma grupal a todos los candidatos por el título de Mister Universo Mundial. Ahí tenemos en los trajes de gala. Uno de ellos será el flamante Mister Universo Mundial 2015. Tenemos a los semifinalistas. Candidato número uno, Mister Chile. A José Luis Núñez desde Galápagos. Galápagos, como ya sabemos, es una isla ecuatoriana muy cerca de nuestro país. Candidato, Mister República Dominicana. Invitamos a Mister Haití.
que es de Puerto Príncipe. Vamos a llamar en forma desordenada a los cinco finalistas. República Dominicana al escenario, primer finalista, por acá por favor. España, segundo finalista. Isla de Margarita, tercer finalista. Y otro finalista más. Portugal. Y Mr. Haití, dejar momentáneamente el trono y la banda, por favor. Sí. Señoras y señores, tenemos aquí a los cinco chicos más apuestos a nivel internacional. Un poquito más, por favor. Vamos a designar ahora, a dar a conocer, al segundo finalista, que también será coronado por una de nuestras hermosas soberanas. Por acá hacia adelante, por favor. Segundo finalista del Mister Universo ha sido elegido el representante de Isla de Margarita. Delante del final del trono, por favor, te ayudo a preguntar. Mirando ahí que después tenemos al... Mirando los porteros gráficos, tenemos al representante de Isla de Margarita como segundo finalista de Mister Universo. Y muchas gracias por acá, por favor, Rolando. Primer finalista, uno de ustedes, es el título ha recaído en el representante República Dominicana. Primer finalista. Adelante, por favor. Me ayudo cargo de todo. Ahí. La corona de Mister como primer finalista. Y el trofeo que no. Muchas gracias, Caroline. Por acá, por favor, Mister República Dominicana, este ladito. Bien, señoras y señores, otro importante título: Mister Turismo Mundial. Recaído en el representante de Haití. Los aplausos para Mister Haití. Se lleva el título de Mister Turismo. Por acá, por favor. Tenemos al Mister Turismo Mundial, representante de Haití. Para acá, por favor, Mister Haití, por este ladito, vamos a invitar a los dos finalistas delante del estrado. Uno de ellos será el Virrey Universo y el otro Mister Universo Mundial. Uno de ellos se lleva a su país el importante título. Desde ya los felicito a los dos, a los finalistas y a todos los compañeros también semifinalistas que están detrás del escenario. Señoras y señores, Virrey Universo
primero vamos a dar lectura al Virrey Universo y aquí quien pone la banda, los trofeos, ahí tenemos a nuestro topo del universo, a ver si creo que señorita Arequita ayuda a sostener, por favor, para que pueda Fernanda imponer la banda. El título de Virrey Universo ha recaído en el representante de Portugal, ganador España, Mister Universo Mundial 2015. Invitamos por favor a Coronel Gregory, al Mister Universo, a la Lucía por acá, por favor, con la reina de Quito. Eso es, muy bien. A un ladito por acá, señora mundial, por acá, por un costadito, por favor, yo lo puedo sostener. Ahí tenemos al ganador de Mister Universo en la quinta edición. Es importante resaltar que España se lleva por segundo año consecutivo. El año pasado se realizó en la ciudad de Lima. Tenemos al Virrey posando con el Mister Universo. Muchas gracias. Gracias al trono, por favor. Mister España, ganador. Tome asiento, Mister España. Por favor, cuéntese un poquito los 5 hombres más bellos a nivel internacional. Señoras y señores, ha sido una noche de gala inolvidable. Realmente me siento muy honrado por la participación de todas estas hermosas soberanas, ganadoras de importantes títulos, nuestras hermosas reinas a nivel Arequipa, que han tenido a bien acompañarnos en la mesa del jurado calificador, levantando las copas en señal de triunfo. Nos despedimos hasta una nueva edición. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias al doctor Alberto Figueroa, como siempre, tan gentil en estos eventos. Y vamos a invitar a todas las soberanas, a las reinas, por favor, intercaladas. Por favor, ahí nomás, a ver, ¿qué derecho? Ahí está un poco nervioso.